Desde el momento en que desbloqueamos nuestra consola, empezamos a ver animaciones por todas partes, incluso sin darnos cuenta. Ocurren transiciones, bordes animados, difuminaciones, zoom, todo tipo de transformaciones para que la interfaz tenga un toque más profesional. Y es que si vemos la cantidad de archivos que vienen, por ejemplo, solo para Reset Menu, la gran mayoría es para animaciones: animaciones para los botones, animaciones para las transiciones, e incluso animaciones que no venían nativas en la consola, como por ejemplo las animaciones para los fondos animados. Es por esto que en este video vamos a ver las diferentes animaciones que se pueden implementar. Y las acciones que las desencadenan. Comenzamos. Cuando enfocamos un juego o un icono, vemos que se pone un borde celeste que empieza como a parpadear y empieza como a cambiar de color. Eso es porque el evento que está asociado al enfoque, que es cuando nos posicionamos sobre él, tiene una animación específica. Esta animación específica puede ser identificada. La buscamos entre el paquete de animaciones. En este caso, tiene que ser match con el nombre del objeto que sería RDTButtonSet. Si vieron los videos anteriores, podrán entender de qué se trata este tema, estos nombres. Y en este caso, el evento al posicionarse sobre un objeto, cuando se pone ese halo alrededor es el focus key hay otro que se llama parecido que es focus touch pero ese es cuando tocamos el botón que podemos personalizar esa animación vamos a centrarnos en este caso en focus key para poder cambiar esa animación ahora bien solo entrar ya nos vamos a encontrar con un escenario distinto al de los objetos de las interfaces gráficas y es que veremos un montón de cosas en el árbol que dicen pie aquí dice pi section, pi entry, pi tag y este vamos a ver cómo explicamos esto de la manera más sencilla por el momento vamos a ingresar a este que dice entry. Y luego este va a tener un objeto que se llama keyframes. Y si le damos clic a tres puntos que aparecen por acá, nos va a salir esta otra ventana. Y aquí podemos ver estos botones que dicen agregar y quitar. Entonces cada vez que agreguemos se va a insertar una nueva fila. O, si seleccionamos una fila y le damos quitar, se va a quitar. Así es como se hacen todas las animaciones. Eh, y lo que hacemos es especificar en cada fila el frame en el que queremos que se ejecute una opción, el valor, que el valor significará una cosa dependiendo del de evento que queremos estar haciendo. Por ejemplo, si lo que queremos es rotar, entonces el valor que pongamos aquí tenemos que pensarlo en radianes. Si queremos que el botón gire eh, 360 grados, por ejemplo, entonces tenemos que hacer eh, una combinación aquí de acciones en estos frames para que el botón gire. Y tenemos que ir especificando en el frame ese valor. El blend... Es como un valor que define la suavidad de la transición entre un frame y otro. Algo que por ahora no nos vamos a preocupar. Entonces, animar algo es simplemente entrar al archivo de animación que corresponde, entrar a la sección de los PyTag correcta. Y con correcta me, me refiero a que aquí Animation Target tenga un número que represente lo que queremos hacer y ya vamos a explicar cómo es, qué consiste eso luego entrar en el colección y editar el conjunto de acciones que se van a realizar entonces estos tres filas que están aquí representan eh, la acción de iluminar de forma tenue eh, este halo que está alrededor del botón acá podemos verlo de manera más clara Fíjense cómo parpadea el halo. Ahora sí. Vamos a usar nuestra enciclopedia para crear temas de Nintendo Switch en español. Y vamos a la sección de animaciones. Aquí hay una parte que es la que nos va a servir en este momento para ir explicando. Dice animaciones Pytax y animaciones Flan. Entramos aquí. Aquí viene una explicación de los PyTags, pero bueno, el tema está así: la animación esta que parpadea, en realidad lo que realiza es una operación que se llama Vertex Color, color de vértice, y es que hace un cambio de color a nivel de vértices. Y aquí dice que el PyTag para esa operación es FLVC. Entonces ya tenemos la primera relación entre la teoría y la práctica. FLVC es el PyTag para cambiar el color a nivel de vértices. Ahora, centrémonos en esta parte que se llama Animation Target y Data Type. Dice que Animation Target tiene un valor de 16 y Data Type tiene un valor de 2. Volviendo a la enciclopedia, entonces aquí tenemos los diferentes tipos. Estamos con el ejemplo de FLVC. Cambios de colores de vértice. Y este icono en verde nos indica que está bien documentado según estos lineamientos de acá arriba. Si estuviera en naranja está parcialmente entendido y documentado. Y el menos es que pues no sabemos mucho sobre ese panel. Entonces vamos a buscar. FLVC, acá abajo donde está documentado, vea que empieza con FLPA, que es el primero. Entonces hay que ir bajando. Y aquí está el vertex color. Entonces vamos a buscar en Animation Target el 16. Y dice que el 16 significa que es el panel alfa. Entonces vea que hace una operación a nivel alfa, a nivel de, de transparencias, de colores y tal. Y pues básicamente eso es lo que significa ese 16. Entonces para este caso no es que podamos entender mucho, pero por lo menos sabemos que ya podemos buscar esos valores en las tablas. Y bueno, data type igual a 2 es el que yo siempre he usado. Nunca he visto un ejemplo que use un 1 pero aquí estoy viendo en la enciclopedia de Tibulis del 3DS Kits, que es este un repo para el tema de la 3DS, este pues muchas cosas se heredaron hacia la Switch desde la interfaz gráfica de la 3DS. Entonces hay muchas cosas que ya estaban documentadas. Y acá tenemos que si el data type es 2, lo que vamos a modificar es el frame, el value y el blend, como les expliqué antes. Pero si el data type es 1, entonces lo que se modifica es el frame, el value y el padding. Entonces, pues este es un dato a saber. Posiblemente ustedes siempre usen 2. Pero si eh, nos tocara investigar eh, o requiriéramos del 1, por lo menos ya tenemos esa información. Ahora sabiendo esto, vamos a intentar rotar este halo. Que tenemos aquí vamos a intentar rotarlo eh, de manera horizontal siguiendo este tema de las transformaciones cierto de de los pythax las transformaciones las vamos a dar en radianes entonces por ejemplo aquí se puede ver los ejes si yo lo quiero voltear horizontalmente Puede ser con x si lo quiero voltear verticalmente con y y luego tenemos este eje z aquí tenemos una herramientita online muy bonita que podemos ver las rotaciones como van a ocurrir por ejemplo esta sería la rotación en el eje x esta sería en el eje y y luego tendríamos en el eje z que rota de esta manera, entonces vamos a hacer que rote de esta forma en el eje Y para hacer las rotaciones. Es este que se llama transformaciones básicas. Entonces dice que este es de tipo FLPA. El que estamos viendo era FLUS. Pero ahora vamos a usar el PyTag FLPA. Entonces bajamos hasta acá. Aquí dice Y el animation target va a depender de lo que queramos hacer Que se especifica acá en el name Entonces queremos hacer una Dice que estos primeros son translation O sea para moverlos de posición Tenemos estos otros que son rotación Que son los que ocupamos Y estos son para escala y para tamaño Entonces de los de rotación dijimos que los íbamos a girar en el eje Y entonces el animation target que necesitamos es el 4. Bueno, en esta parte vamos a hacer por fin los PyTags para aprender cómo es que se hacen. Ven que aquí tenemos el clásico PyTag flvs que tienen muchos objetos. Entonces nos posicionamos en PyEntry. Clic derecho a Entry. Nos genera este. Y aquí en vez de poner FLUS, que ya lo tenemos, ponemos FLPA, que es el de las transformaciones. Y aquí después nos posicionamos en ese nuevo nodo creado y le creamos otro nodo hijo que se llama un entry. Ahora sí, voy a poner la tabla para tener la mano y para que vayamos entendiendo mejor. Bueno, ya tenemos la tablita ahí. Entonces, una rotación horizontal en el eje Y es el número 4. Data type lo dejamos en 2. Ahora en colección tenemos que ir diciéndole que tiene que hacer en cada frame. Entonces, yo lo que voy a hacer es ir girando el objeto. Y eh, quiero que la animación sea fluida. Entonces vamos a ir girando el objeto de 45 en 45 grados, ¿verdad? Y lo vamos a representar en grados radianes. Entonces 0 es la posición inicial, 180 es medio giro y 360 es volver al inicio, ¿verdad? El giro completo. Entonces, ¿cómo lo vamos a representar? Blend lo vamos a dejar en 0 porque queremos que la transición sea normal. Frame lo vamos a ir aumentando, tal vez de 10 en 10 puede ser. Y value lo vamos a ir aumentando de 45 en 45 horas. Si queremos que gire para un lado le vamos sumando 45. Y si queremos que más bien gire hacia el otro lado le restamos 45 ¿verdad? Todos tienen que ser o sumas o restas. Entonces el primero se queda así. El segundo... Vamos a hacerlo con 10, aumentar de 10 en 10, y en los radianes le vamos a poner 45, cierto. Entonces, este le vamos a poner 90. Primero vamos a hacerlo de los grados para salir de eso y después le pongo los frames. Después sería 90 más 45. 135. Después sería 180. Y ya llegamos a la mitad. Después sería 2.25. Eh, 2.70. Después 315. Y 360. Ahí ya llegamos al giro completo. Y ahora vamos a hacer los frames. Dijimos que aquí ya vamos 10. Entonces 20.

Los keyframes van aumentando de 10 en 10 y el valor va aumentando de 45 en 45. Y aquí tenemos ya nuestra animación de rotación. ¿Va? Que hay que tener conocimientos específicos para saber qué es lo que estamos haciendo. No es tan sencillo hacerlo porque hay que entender cómo es que se comportan las transformaciones. Ahí le voy a dar a aceptar. Aquí tenemos 80 keyframes. Entonces tenemos que llevarnos esos 80, que es el valor máximo de keyframes. Eh, y venimos a esta parte que dice pie section. Y aquí en frame size está en 1. Eso no se puede quedar así. Hay que ponerle 80. Y aquí donde dice flags, vamos a pasárselo a 1 para que se repita la animación. Porque si se lo dejamos en 0, solo va a girar una vez. Ahora. Vamos a aprovechar para exportarlo. Esto no, no es necesario, pero lo voy a hacer. Y le vamos a poner, eh, qué sé yo, rotación en Y. Cierto. Ahora, salvamos este archivo que estamos haciendo. Y listo. Ahora, cuando volvamos a entrar, debería salirnos ese entry que acabamos de hacer. Listo. Entonces ya hemos guardado el, los cambios aquí ahora vamos a guardar Steel Resident como Resident modificado eso ya lo hicimos en videos anteriores entonces ya deberían saber cómo es que se hace para qué es que se hace esto y lo guardamos en triple A listo entonces ya ahí deberíamos tener nuestro layout bueno, como podemos ver, aquí está el layout ya con animación. No le hicimos ningún otro cambio a la interfaz, entonces no hay nada más especificado, solo la animación. Vamos a crear el temita para ver qué tal queda y lo montamos. Aquí está ya generado, como lo hemos hecho en otros videos. Vamos a pasarlo a la consola. Ok, abrimos el TNX Teams Installer. Y instalamos este que está aquí, reiniciamos la consola. Ok, ahora sí venimos a enfocar el botón y ahí está. Ahí tenemos el borde ya girando en el eje que queríamos. Si quisiéramos que girara, lo haríamos, pero en vez de ir sumando eh, los ángulos de 45 y los iremos restando, o sea, le pondríamos primero 0 después menos 45, menos 90 y entonces él giraría hacia el otro lado, ¿cierto? y como tiene el flax, pues, él gira permanentemente no, no no, para nunca girar, ¿cierto? ahora, aquí giramos el borde que era lo que nos habíamos propuesto pero ahora giremos todo el botón para que vean cómo es, porque no es igual no es igual por lo siguiente tenemos el archivo de la animación de focus key que es este y tenemos el archivo donde se encuentra el botón de configuración que es este verdad entonces si yo abro este botón yo debería encontrar el objeto que está aquí en focus key a ver si lo encuentro y el objeto que tengo que buscar es este que dice nbutton focus key entonces voy a ir a buscar ese objeto en el set. Entramos al objeto. Abrimos la jerarquía. Y por aquí en algún lugar, ven, aquí está, en el botón focus key. Entonces necesitamos eh, entender cómo se enlaza en el archivo de animación y cuáles elementos son los que se enlazan. Y el único que se está enlazando es este. Entonces, ¿qué es lo que tengo que buscar yo para animar ahora? Si quiero que se anime la imagen, sería un elemento de los que dicen Picta. A ver si lo encontramos, es este. Se llama Pepict el objeto. ¿Y cuál es el archivo que tengo que elegir de animación para Pepict? Vamos a buscar entre los archivos de set. Y Después de buscar durante horas, aquí yo ya lo ya me lo sé. Entonces el archivo donde hay que animar eso es en este. Nada más que aquí no está Pepict, está Pepic base. Pero nosotros lo podemos agregar. Entonces vamos a agregar ese objeto aquí. Nos posicionamos en esta parte que es aquí. Bueno, vamos a minimizar estos. Y agregamos otro PyEntry. Y aquí le vamos a poner Pepita, cierto. Y el resto lo dejamos igual. Entonces, vea cómo está la jerarquía de esta. Está PP Base después el PyTac y después el Entry. Vamos a hacerlo así entonces. agregamos el PyTac, que sería FLPA, porque son transformaciones. Y el Dentro de este, el entry. Entonces aquí lo animaríamos. Vamos a hacer el mismo proceso: agregamos el, el número 4, el número 2 y los frames. Los voy a agregar. Voy a acelerar esa parte para que no tengan que volver a verla. Listo, ahí los tenemos. Guardamos. Y aquí vamos a ver los fotogramas. <clears throat> vamos a ver, by Section. Dice Frame Size 1. Eso no se puede quedar así. Entonces le ponemos 80. Y al Flax le ponemos 1 para que se repita la animación. Ahora, aquí hay otra sección que está arriba. Ven que parece que está vacía, pero tiene cosas. Y aquí hay algo importante que vamos a hacer y que no tuvimos que hacer en el otro. Y es agregar un grupo. Hay que agregarlo en el archivo de animación y en el archivo del objeto. Entonces, vamos a ponerle el nombre G underscore gatofistero. Que es el nombre que yo quiera ponerle, ¿cierto? vamos a guardar este cierro voy al archivo que era red button set Ajá. y ahora aquí donde dice root group ven que hay varios grupos vamos a agregar el nuestro ahí se cerró pero si lo volvemos a expandir está aquí entonces vamos a poner g gato fiestero y aquí en Paints vamos a agregar Pepita. Pepita. Ahí está. Entonces, aquí parece que no se ha cambiado, pero si guardamos, cerramos y volvemos a abrir otra vez el archivo, ya vamos a encontrar aquí el grupo. Entonces, esto es un paso que no tuvimos que hacer en el otro. Ya vamos a ver cómo queda en el código. Entonces, ya una vez que tenemos esto listo, guardamos y... Vamos a pasarlo a objeto JSON. Eh, sería este. Ajá. Y vamos a guardarlo en el app.json. Listo. Aquí está nuestro archivo JSON. Y vean que aquí tiene el group con el paint pepite. Y ahora aquí se agregó el, la animación de Active. Antes solo estaba la de Focus Key. Vamos a generar el tema y lo instalamos en la consola. A ver qué tal. Ajá, lo pasamos a la consola. Abrimos el instalador. Instalamos el tema y lo iniciamos. Listo, entonces. Vamos a ver qué tal quedó. Muy bien. Ya lo tenemos girando el borde y la imagen, ahora hay tres cosas aquí que faltan pulir Primero, ahorita no se aprecia muy bien porque está girando pero vean que está como parpadeando el borde rarísimo como que, como que cuando llegue el frame size 80 parpadea y suena entonces eso es la primera cosa que hay que arreglar Segunda cosa, no está girando la tapa del fondo, ven que todos los botones de n-system tienen un fondo opaco. Aquí solo estamos girando el icono, que es esas tuerquitas, el gear y el borde. Entonces, esa es la segunda cosa. Podríamos, si queremos, verdad, girar también el fondo o, a, o quitarlo para que no se vea. Esa sería otra opción también. Vamos a animarlo para que vean cómo es también. Y algo que no han visto, pero que yo ya sé que pasa, es esto: eh. cuando yo me muevo a otros lugares de la interfaz, el, el icono o la rotación no regresa a su estado inicial, sino que se queda medio camino. Y cuando yo lo enfoco, otra vez empieza de cero. Eso pasa porque también tenemos que modificar el inactive, ¿verdad? En el caso de la imagen tenemos que modificar el inactive y en el caso del borde tenemos que modificar el unfocus, o sea, ¿qué es lo que va a pasar cuando yo quite el cursor de del botón? En realidad el unfocus no es necesario porque el focus solo se hace cuando lo señalamos, entonces no se nota mucho la verdad. Entonces no es necesario, pero la imagen sí, tenemos que restaurarla porque sea muy extraña. Manos a la hora. Vamos a arreglar esas cosillas para aprender cómo es que se hace. Ok, ahora sí, vamos a animar la tapa del fondo. Primero tenemos que ir al objeto. Entramos al grupo que creamos. Gato Fistero. Entramos a la colección del grupo. Y agregamos a la tapa. Que es Pepic Base. La base del pic. save y ahora sí vamos acá y tenemos que agregar eh, bueno Pepic fue el que agregamos, Pepic base ya estaba. Entonces, acá tenemos que agregar uno equivalente. Como ya tenemos un PyTag flpa, entonces agregamos otro aquí y aquí tenemos que volver a hacer otra vez. Eh, lo mismo que hicimos en este, ¿cierto? Se acuerdan que en la colección agregamos todos los radianes hasta 360. Bueno, lo hacemos aquí también. Entonces, voy a hacerlo y les muestro cómo queda para no perder tanto tiempo otra vez viendo esto que ya vimos. Y listo, ya la tenemos animada la tapa también, ¿verdad? Y a la tapa le pasa lo mismo cuando yo salgo del focus o entro al estado inactive este botón. Cuando yo no lo estoy señalando, entra en el estado inactive. Entonces, ve lo que le pasa a la geometría y a la rotación, y a todo. Lo único que se mantiene más o menos bien es el focus. ¿Ves? Entonces, ¿cómo vamos a arreglar eso? Inmediatamente lo vamos a hacer para que vean cómo es que se hace. Entonces me voy a salir de donde acabo de agregar la colección y estamos en RDT Button Set Active. Entonces vamos a ir a hacerle una configuración en el contrario que sería RDT Button Set Inactive. Y aquí es muy parecido. Vamos a agregar un, un PyTag. Eh, espera, para ver, no serían PyTag todavía, es el PyEntry. Aquí ponemos PIKT, eh, sería P-PIKT, ¿cierto? Y le agregamos un Entry. Este sí sería el PyTag, FLPA. Y a este le agregamos un Entry. Y le vamos a poner que para la operación 4, que es la rotación horizontal en el eje Y, data type, y aquí solo nos va a bastar con ponerle 1, que en el frame 0 el valor sea 0. Esto lo que va a hacer es poner la rotación en, en el grado, en radianes 0. Y con eso nos va a bastar. Es bien rápido esto. Entonces vamos a hacer lo mismo aquí también. Porque tenemos que hacerlo al pick base. Ajá, ponemos 4, collection, agregamos un solo entry y listo, lo dejamos así. Vamos a revisar los pie section. El flag se lo no hace falta ponerle repetir, porque lo que va a hacer es ejecutarlo una vez y lo va a, a pausar, cierto. Entonces, esto lo dejamos así. Pero aquí si hay que agregarle, por ejemplo, el grupo. Sería G. Gato filstero. Eh, y con eso ya estaríamos. Cierto. Voy a guardarlo y lo, y lo montamos en la switch a ver qué tal nos va. Okay, ahí está rotando. Ahí está. es. Cuando me salgo se vuelve a restaurar. Tanto la imagen como el fondo. Ven qué bonito. Inmediatamente, pum, me salgo, pum, me salí para arriba, ya se restauró a su ángulo original. Ahora vamos a acabar con ese molesto sonidito ahí producido por el por la propiedad Flax. Y este es un truquito ya más avanzado, que no muchos saben, este es un truquito exclusivo, así que vamos a. Vamos a ver en qué consiste esto. Recordemos que animamos Active y Focus, ¿cierto? Pero ahora vamos a tener que quitar el, el Focus Key. Y ya le voy a explicar por qué voy a quitarlo. Entonces, aquí, donde tenemos la transformación, voy a quitar directamente FLPA. Y guardo. Entonces ahí ya... Ya murió ese flujo. Aquí esto tenía, me parece que eran tres frames. Ajá, 0, 1, 2. Entonces, como tiene tres frames. Vamos a dejarlo como estaba. Como si nunca hubiéramos tocado el focus key. ¿Y por qué es que voy a hacer eso? Ese sonido se produce por el focus key. Así que no hay forma de. Eh, hacer que gire junto con el botón sin que ese sonido esté sonando porque ese sonido cada vez que, el, que los frames están en cero suena eso es todo entonces vamos a tener que prescindir de focus key entonces le decimos adiós a focus key ya no lo vamos a utilizar vamos a hacerlo de otra forma entonces entramos en button set el objeto y en root group Seleccionamos nuestro grupo y en colección vamos a quitar a estos men y vamos a poner en root. ¿Cuál es en root? Este que está aquí. Ese es en root. Entonces voy a salvar esto. Y ahora el grupo Gato fistero solo tiene a root. Ahora vamos a ir a active. Y aquí teníamos a base y a picked. Entonces... Voy a quitar pick base Y a Picked le voy a cambiar el nombre. Le voy a poner N root. Y entonces ahora la animación se lleva a cabo sobre... 135, 180, esto está perfecto sobre root ¿verdad? Tomando en cuenta que aquí tenemos el grupo Gato Fistero y Gato Fistero tiene a root Ajá, vamos a ver cómo queda. Por el momento, si sí va el código. Aquí me quedaron unos cambiecillos en Focus Key. Entonces, para asegurarnos de que no vamos a usar nada en Focus Key, lo vamos a quitar desde el código y también voy a quitar esto que se agregó solo de System Applet. De manera que solo me va a quedar el active y el inactive. Okay. Y vean que se fue el molesto sonido y como el parpadeo que tenía. Ahora tenemos otro problema y es que está girando el balón. Cierto, está girando el texto con todo el cuerpo. Entonces vamos a tener que contrarrestar ese movimiento del balón. Y lo que vamos a hacer es que... Vamos a rotar en dirección contraria el balón. ¿Por qué? Porque los ángulos que se le van sumando al root se los tenemos que ir restando al balón. Y con solo eso ya nos quedaría el balón fijo. Es una cuestión matemática. Entonces lo que tenemos que hacer es restarle los mismos eh, radianes. Entonces cuando en el frame 0. Bueno, en el frame 10 aumentamos 45, en el balloon restamos 45. Cuando aument cuando en el root le ponemos un ángulo de 90, en el balloon será de menos 90. Y así lo vamos a contrarrestar. Y otra cosa que tenemos que hacer de paso es volver a poner lo del inactive. Porque lo del inactive ya, ya no sirve. Porque lo del inactive estaba con con el pepict y con el pepic base entonces ya, ya eso murió pero ahora va a ser mucho más sencillo porque vean que okay, entonces primero vamos a ir al inactive y entonces aquí vamos a quitar el Pict. y en pp base le vamos a poner n bajo root Vamos a ver qué es lo que tiene esto aquí. Tiene, un, tiene varias animaciones. No, yo creo que no podemos usar este. Este se tiene que quedar en P y un bajo Pict. Así es como está, verdad. Lo que tenemos que hacer es crear otro más exclusivo para en el root. n root y a este le agregamos un entry y el tag le vamos a poner flpa otro entry y a este le vamos a poner 4 y dos, ¿por qué? Porque es rotación igual que el otro. Y aquí vamos a poner todos en cero para que se resete. Listo, ya están en cero. Ves pues que va aumentando el keyframe, pero todos están en cero. Eso va a hacer que se resete la posición en la, en la posición Y. Vamos en el eje Y para la rotación. Bueno, ahora sí, vamos en orden con Balloon. Primero que todo, venimos a Button Set. Y aquí en Group, vamos a agregar en el Collection a de Balloon. Pero podremos agregar al Papá, que es NTip, ¿cierto? Para que nos quede mejor. Entonces, si lo vemos aquí en la jerarquía, tenemos a NRoot. Y aquí tenemos a N tip adentro. Entonces, como está adentro n tip de n root, vamos a usar la posición relativa de n root y rotarlo al revés. Entonces ya, ya lo agregamos al grupo. Eh, a este grupo, cierto. Pues para que se entienda bien que lo que estamos haciendo. Lo estamos agregando a este, a este grupo para poder editarlo allá. Entonces voy a salvar este. Y vamos a ir a editar. Eh, active de Button Set. Este que está aquí. Y ahora sí. Como ya tenemos en el mismo grupo NTIP. Vamos a agregar un entry Que se va a llamar NTIP. Uh -huh. Y le vamos a agregar un PyTAC FLPA para rotaciones FLPA. Y le vamos a agregar un entry. Y aquí le vamos a poner tipo de operación 4. El mismo 2 de siempre. Y aquí simplemente vamos a agregar 8 de estas. Y como les decía, hay que invertir el movimiento. Entonces... Primero que todo voy a poner aumentando de 10 en 10 hasta llegar a 80 y después voy a poner lo mismo que hemos estado haciendo de los radianes pero en negativo. Listo, ya los puse y porque quiero que se entienda vean que lo que hice fue agregarle el símbolo de menos a cada valor, ¿verdad? 45 90 135 aumentando de 35, de 45 en 45. En este caso sería disminuyendo, verdad? Desde menos 45 menos 360. Entonces, eh, ¿qué nos falta? De el balón, ¿verdad? En este caso el n-tip. Nos falta también hacerle el desactivado. Y entonces pasamos de active a inactive. Ya habíamos hecho para el panel de root, ¿cierto? Que simplemente. Ah, lo pusieran cero, entonces vamos a ver si podemos, vamos a agregar aquí otro más y a este le vamos a poner L guión Balun. Ah no, el, lo hemos hecho con N Tip, verdad, que es el padre de, de Balun, entonces N Tip, vamos a agregarle un Python. Del tipo de FLPA vamos a agregarle un entry y le hacemos exactamente el mismo toque 4 2 y aquí le ponemos un solo frame para que se resete el balón entonces ya tenemos el active y el inactive para n tip cierto si no me equivoco vamos a ver si es cierto ya tenemos el el n tip que va contra las manecillas del reloj en 3D, por decirlo de alguna forma. Aquí tenemos el root que va en sentido de las manecillas del reloj. Y ahí parece que todo está bien ya. Entonces vamos a probar. A ver qué tal. Bueno, aquí estamos, la prueba de fuego. Ahí está, ahí está, mi monpires. Ya lo tenemos, listo. Ahora está sirviendo. ¿Y qué es lo que está pasando aquí a nivel matemático? Eso que dice configuración de la consola es ntip, ¿verdad? Eso está dentro de en el root Entonces están girando los dos al mismo tiempo, pero configuración de la consola, el texto está contrarrestando la rotación haciendo rotaciones en el sentido uh, inverso, entonces configuración de la consola está rotando. Pero al estar rotando en sentido contrario y él es al estar adentro de n root, entonces pareciera como que está fijo, ¿cierto? Ahora ya lo tenemos. Ahora vamos a a ver cómo exportar las animaciones para poder aplicárselas fácilmente a los otros botones. Eso está bastante cool. ¿Ven qué fácil es exportar las animaciones? Las animaciones las tenemos aquí. ¿Cierto? Igual, pero les voy a enseñar cómo exportarlas desde el Layout Editor. Y bueno, para exportar las animaciones, entonces vamos a Button Set Active que es en el que hemos estado trabajando le damos file export to json y lo guardamos como rotación y activo y le damos guardar cerramos y vamos a hacer lo mismo con button set inactivo exportar json y ponemos el mismo nombre, rotación Y, por ejemplo, nada no más que inactivo. Listo. Entonces, ahora digamos que queremos eh, aplicarle lo mismo al botón de power. Entonces ya sería más sencillo. Simplemente tendríamos que venir al archivo del botón de power. Crearle un grupo que se llame... G-gato fiestero, ¿verdad? Le hemos puesto. Dentro del collection de ese grupo ponemos n tip y n root. Vamos a ponerlos en el mismo orden. n-root. Así listo, ahora guardamos esto y ahora vamos a ir a las animaciones active e inactive de power. Entonces, active. File, import from JSON y este que dice activo para active. Le damos guardar porque vean que ya se importó el N tip y el N root. Entonces, repito, ¿verdad? Guardamos, cierro. Y ahora el, hacemos lo mismo en el de Inactive. Entramos, file, import from JSON, ya no puedo ni hablar. Y inactivo. Entonces revisamos que todo esté bien, ahí están los paneles. Este, Los fotogramas en a ver, estos fotogramas. Ah, porque este es inactive, ¿verdad? Entonces los fotogramas tienen que quedar en 3 aquí. Mientras que en Active los fotogramas tienen que quedar en 80, ¿verdad? Entonces ya esto está listo. Vamos a ver cómo nos queda el tema instalado y ya. Así es rápido y ya tendríamos animado el botón de power de forma equivalente al botón de, de set de configuration ¿verdad? que estábamos haciendo. Entonces vamos a ver cómo quedó. Ok, entramos a la consola y dice que este sigue bien. Y este, ahí está. Ahí está. Ya tenemos los dos animados con el mismo formato. Si vemos el código, ya nos van quedando aquí bloques, por ejemplo, aquí hay dos bloques del gato fiestero, el grupo que creamos, uno para button set y otro para button paw y las animaciones, ¿cierto? Y bueno, para cerrar el video por lo más alto. Aquí tienen una herramienta en la que estoy trabajando, estoy desarrollando este diseñador de perfiles. Vean, se puede cambiar entre los tamaños de carátulas. Se pueden mover elementos, se pueden escalar, y la idea es que esto nos genere el, el código. Vamos a ver, por ejemplo, vean, puedo poner esto aquí, puedo mover esto para acá, y vean que me mimetiza bastante bien eh, la interfaz. Esta ahorita la podemos poner aquí arriba, mover el reloj. La idea es que se pueda cambiar todo. Aquí tengo menús para cambiar la geometría, los iconos, configurar las animaciones, orientación del título. Podemos cargar un wallpaper. Vamos a ver, por ejemplo este, ves. Y así uno va diseñando. La idea es poder hacer una herramienta que incluya todas las animaciones automáticas de fondo, las animaciones de los botones. Se imaginan, qué cool estaría este proyecto estaría demasiado cool incluso que se pueda cambiar entre tema de, de día y tema de noche, ¿verdad? ¿Cómo se vería? Algo así, ¿verdad? Se vería con esto negro aquí. Todavía está en una etapa muy temprana, pero Aquí está para cargar plantilla y guardar plantilla. Quiero ponerle como un historial para ir deshaciendo o rehaciendo cambios paneles para un montón de cosas la imaginación no tiene límites así que eh, muchas gracias por eh, ver este vídeo y nos vemos en el próximo posiblemente el próximo tutorial sea para eh, a, tal vez para animar los fondos cierto eso sería bastante interesante tiene mucho que practicar y mucho que ver este recuerden que tienen la wikipedia ahora de los tutoriales en español. Entonces con esto este pueden ir repasando todo el tema de las animaciones. Incluso aquí vienen más ejemplos y está más explicado que en el video. Entonces, con este video puede ser como una base para, para que ustedes puedan eh, ir aprendiendo más rápido. Hasta luego.